En calles Lo Martínez, Compadre Hurtado, en la comuna del Bosque, Abelardo Aránguiz, de 46 años, encontró la muerte. Una riña entre dos viejos conocidos provocó una acción descomunal por parte de su atacante, quien fue rápidamente detenido por la policía civil mientras circulaba por el lugar de los hechos. El hombre estaría confeso y el homicidio se habría provocado debido a viejas rencillas. Concurre la esposa de la víctima con el propósito de darle desayuno, ya que por su estado de alcoholismo se encontraba pernoctando acá en el lugar, encontrándolo cubierto con algunas tablas del mismo lugar, y al tratar de moverlo se percata de que esta persona no reacciona y al costado del rostro de él se aprecia una piedra de grandes dimensiones. Los golpes fueron brutales. La policía, al momento de realizar las pericias al cadáver, se percató que las heridas se encontraban a la altura de la nuca. Fueron dos impactos que le quitaron la vida a Emanuel Almonacid, este hombre que desde hace unos meses se encontraba en condición de calle debido a su problema de alcoholismo. Alrededor de las 3 de la madrugada, ambos hombres se encontraron y discutieron. Los efectos del alcohol inducieron a que el victimario tomara una piedra de gran tamaño y la estrellara contra el cráneo del fallecido. La esposa, al llegar al lugar, no lo encontró, pero sí se percató de un montón de palos en donde se encontraba el fallecido. Sus familiares se refirieron a su muerte y a los problemas que tiene este sector, que hasta el momento no ha recibido algún tipo de intervención en materia de seguridad por parte de las autoridades. Pero aquí era muy peligroso. Siempre era muy peligroso este lugar. Si ustedes ven, es un peladero, que todos entran, se duermen ahí, sobre todo la delincuencia duerme aquí a la orden del día y oscuro. Han hecho reclamos aquí, mucha gente ha hecho reclamos y no los toman en cuenta. ¿La gente de la municipalidad, carabineros, nunca vienen? Es raro que lleguen. O llegan después de lo que ha pasado, se les llama lo que está sucediendo y no llegan. En Lo Martínez, Compadre Hurtado, es normal que los vagabundos y otras personas de la calle se reúnan. Son normales las peleas, las borracheras y los escándalos producidos a altas horas de la madrugada. Los mismos vecinos, quienes conocieron a la víctima por asistir a este lugar y pedir monedas en la esquina, confirman esta realidad que no ha sido tratada por nadie. Siempre los veía ahí, yo le daba monedita porque uno tiene hijo y da pena. Así que, pero tiene que haber sido pelea de ellos, porque no creo que lo hayan matado porque matarlo, porque siempre hay varios jóvenes acá y algunos le daban más, otros menos, y la droga usted sabe que hace muchas cosas. Siempre peleaban, a veces eran unidos y peleaban. Así que se unían de repente para sus cosas y de repente peleaban. Una muerte violenta que le quitó la vida a este hombre de 46 años, quien por rencillas anteriores encontró la muerte en este conflictivo lugar. El detenido no mantiene antecedentes anteriores y rápidamente admitió su delito, por lo que en estos momentos se encuentra siendo formalizado por el Ministerio Público.